Hola. Sí. ¿Ah, sí? Iremos empezando. A nivel práctico, técnico, tenéis aparatos de traducción simultánea al inglés, español y francés. También para las conectadas online en el Zoom. Cuando entráis podéis escoger el idioma que queráis. Y a nivel técnico también comentar que 6:30 intentaremos acabar porque tenemos que salir de la sala. Y nada, agradecer que estéis aquí. Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Dante Maschio de Ingeniería Sin Fronteras, una organización de cooperación internacional que trabajamos en el campo de los servicios básicos y entendemos la tecnología como una herramienta capaz de garantizar derechos humanos. En tanto que consideramos que el agua y la energía como servicios básicos son derechos humanos. También soy miembro de Aigua es Vida, una plataforma ciudadana a nivel catalán con la que impulsamos procesos de remunicipalización, de recuperación de la gestión pública del agua y velamos por una gestión no solo pública, sino también que sea democrática, es decir, que contemple la ciudadanía en la toma de decisiones. Y también que tenga en cuenta los límites ecosistémicos a la hora de gestionar el agua. Hoy, sobre todo, estoy aquí como miembro también del Movimiento Europeo del Agua, una red europea de diferentes organizaciones de diferentes países en la que luchamos por el derecho humano al agua. Y esta red es la culpable de que hoy estemos aquí. En breve llegarán todos los compañeros. Llevamos 2 días aquí encerradas. Debatiendo en modo de asamblea sobre cómo continuar y entre uno de los temas que tratamos, uno fue cómo participar en esta alianza solidaria, ¿no? De cara al Foro Alternativo Mundial del Agua que se celebra en marzo de 2022 en Dakar. En breve llegarán y yo creo que es una oportunidad muy buena para las que estáis aquí presencial de conocer activistas por el derecho humano al agua de países como Portugal, Francia, Italia, Serbia, Alemania, Bruselas, entre otros. Y también a las que estáis online de compartir mediante el chat y mediante el tiempo que tenemos de debate al final del conversatorio. Y nada, como he dicho, el objetivo de este conversatorio es ver cómo construimos conjuntamente el camino hacia el Foro Alternativo Mundial del Agua, un foro que se organiza en respuesta al Foro Oficial Mundial del Agua, que para nosotras es más bien conocido como el Foro Oficial de las Empresas. Este foro está organizado por el Consejo Mundial del Agua, uno de los mayores lobbies privados del mundo, que creen en el agua como mercancía y por lo tanto creen que el agua se debe condicionar a la capacidad de pago de la ciudadanía. Y el noveno foro que se organiza, estos foros se organizan cada 3 años, este año, el marzo de 2022, es en Dakar. Y el lema que lleva es seguridad hídrica y paz para el mundo. Para nosotras, este lema hay que leerlo atentamente y de forma crítica, porque bajo este lema se esconden graves pretensiones de privatización y de construcción de grandes infraestructuras y grandes deudas que implican grandes instituciones financieras y grandes multinacionales. Como en 2000, en los años 2000, en la entrada del milenio, desde el Movimiento del Agua leíamos la crisis mundial del agua de una forma crítica, porque veíamos que las grandes multinacionales utilizaban el pretexto de la crisis para impulsar procesos de privatización y de regulación de políticas a nivel internacional. También creemos que hay que leer el concepto de seguridad hídrica de forma crítica, en tanto que la seguridad hídrica, si no se lee de forma crítica, lo que implica es grandes infraestructuras de gestión privada que solo enfatizan en crear más desigualdad y más pobreza hídrica. De igual forma que hoy día el discurso del desarrollo sostenible a nivel internacional también es usado como pretexto para grandes inversiones de empresas privadas para responder teóricamente a problemas sociales, económicos y medioambientales únicamente desde la perspectiva económica, reduciendo un gran problema de la humanidad
a solo unas métricas económicas y para enriquecer los bolsillos de unos pocos, ¿no? Entonces, sin más dilaciones, también comentaros que el formato virtual presencial se debe al contexto de pandemia de la COVID con el que estamos lidiando y también lo leemos como una desigualdad, ¿no? En tanto que nosotras podemos estar aquí, pero muchas otras compañeras del sur global, como no avanza la vacunación, no es posible que se encuentren entre nosotras, ¿no? O sea, eso también es otra... Esta estética nos debe hacer leer de forma crítica cómo nos relacionamos internacionalmente. Entonces, sin más dilaciones, presentaré a las personas que participarán de este conversatorio. Contamos online con Faiza Meyer, que es miembro del African Water Commons Collective, que se encuentran en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, y es una organización ciudadana que lucha contra la privatización allí y sobre todo contra la imposición de medidas que nos contará hoy mismo, como los contadores prepago y los cortes de suministro justificados bajo pretextos de crisis. También contamos con Fatou Diouf, que es miembro de la Internacional de Servicios Públicos de África, una organización que reúne a más de 20 millones de trabajadoras, representadas por 700 sindicatos de 163 países y que promueven unos servicios públicos de calidad. También contamos con Leonard Chanquarty, que es miembro de la Water Citizens Network, que es una red que trabaja en Ghana y África Oeste para desarrollar el sector público del agua bajo la concepción del agua como derecho humano y que debe tener un acceso universal. También contamos con Marcela Olivera, que es miembro de Blue Planet Project y la Red Vida. Se encuentra en Bolivia, en Cochabamba, y Blue Planet Project es un movimiento global que promueve el valor del agua para la vida como derecho humano y bien común, y forman parte de la Red Vida, que es una red de las Américas sobre el derecho humano al agua, con más de 50 miembros de 16 países. Y aquí a mi lado tenemos a Bernard Mounier, que es presidente de la Coordinación EU Bien Común, PACA, que es una organización de París de la región PACA, que es la región de la Provenza, Alpes y Costa Azul, y es una organización que reúne ciudadanos y diferentes organizaciones que trabajan en torno al agua, abordando su dimensión social, ambiental, económica, sanitaria, cultural y legislativa. Y su objetivo es fortalecer el movimiento del agua como bien común, derecho humano y convertirse como un actor clave en la toma de decisiones respecto al agua en su región. La dinámica serán dos rondas. Yo lanzaré unas preguntas y las ponentes las responderán. Y la primera pregunta se la lanzo a Leonard y me gustaría preguntarle qué significa para ellos la celebración de este noveno foro oficial en África y qué impactos puede tener en el contexto africano. Adelante, Leonard. Hola y buenas tardes a todos. Soy Leonard. Como ya se me ha presentado, estoy en Ghana y trabajo para el centro. Bueno, soy el coordinador del Water Citizens Network y ahora mismo también estoy el coordinador del foro de agua alternativo para la región africana. Dante, en cuanto a tu pregunta, ¿qué significa esta celebración del foro del agua aquí en África? Mi respuesta es que... Para mí esto es muy negativo. En mi experiencia, todo esto va a acelerar el proceso de la privatización en el continente.
porque hay un área enorme que, bueno, se quiere privatizar el agua por todo el mundo. Si vemos, por ejemplo, algunos de los informes del Instituto Transnacional, podemos ver cifras récord de comunidades que empiezan a volver a controlar sus aguas. Así pues, nos enfrentamos a una situación en la que hay un gran fracaso. Hay un gran fracaso porque se ha intentado privatizar el agua, pero no lo han conseguido. Así que para mí esta novena reunión es un intento de los conspiradores de las multinacionales, el Banco Mundial, que quieren volverse a agrupar, crear estrategias para ver cómo avanzar en este sentido. Es interesante que se organice este foro precisamente en Senegal. No es aleatorio, porque Senegal es uno de los mejores ejemplos donde hay una participación del público también en el sector privado. Allí ha habido menos ellos allí han tenido un contrato de concesión y básicamente están encargados, ese contrato tiene que ver con el agua para ese país, y la misma empresa SDE también está promoviendo la privatización, la comercialización del agua en otros países africanos. La última fue en Congo. Así pues, Senegal no se ha escogido al azar. Quieren señalar Senegal como ejemplo para poder mostrarlo a otros países africanos. En cuanto al impacto, a ver si podrán seguir avanzando con su agenda. ¿Puedes poner tu cámara, por favor? Que no te vemos. Perdón, pues en cuanto al impacto, creo que hay dos cosas que quieren conseguir. Quieren una desregulación del sector, que el gobierno no tenga las protecciones legales, las protecciones de seguridad, y de esta manera habrá una participación privada. El impacto básicamente va a ir en este sentido, y lo hemos visto en países donde ya ha habido intentos en esta dirección. Y están en África porque en otros sitios no pueden estar presentes. En Europa, como ya he dicho, no están, con lo cual tienen esta oportunidad de reconstruir cosas en África a pesar de los fracasos anteriores. En Ghana no lo consiguieron, tuvieron un contrato de unos 5 años, pero no se continuó. En Camerún hace poco también les han alejado, con lo cual Senegal es el país que ha estado en su camino desde el 96, y ahora mismo es la Cooperación de Aguas Senegalesas que se encarga de la comercialización y privatización del agua en todo el país, con lo cual todo va en dirección de crear esta estrategia y de mostrar a Senegal como ejemplo. La pregunta sobre si vamos a aprender algunas de las lecciones aprendidas con COVID. Podemos ver que el agua es esencial para la
la vida y que también tiene una función de salud pública. Y por este motivo no debería haber ningún obstáculo en el camino y la gente siempre podría tener agua, acceso al agua. No debería haber obstáculos financieros y deberíamos aprender de las lecciones la importancia del agua para la salud. Pero no es así, no están aprendiendo nada, ninguna lección, porque la historia nos demuestra que cada vez que entramos en periodos de austeridad como el presente, con el COVID, con los recortes de presupuesto, ahí es donde aprovecho la oportunidad para exprimir a los países y gobiernos africanos. Así que incluso después del COVID, pienso que ahí es justamente donde van a ejercer más presión sobre los países africanos para que haya, para intentar la privatización de nuevo. Lo vimos en el primer Foro Mundial del Agua en Marrakech en el 97 y luego en los Países Bajos en el 2000. Era justo después de la resistencia de la ciudadanía que tuvimos en Cochabamba en el año 2000 también. Allí hubo muchísima resistencia en las calles de Accra y en otros lugares de África. Hubo una resistencia muy activa por todo Sudáfrica. Y después de los primeros y los segundos foros mundiales del agua, bueno, ellos lo que hicieron crear este movimiento de agua africano. Hay un sindicato de aguas y todo esto ha quedado arraigado en los distintos países para poder promover los derechos humanos, avanzar los derechos humanos para con el agua. Esto es lo que decían, pero no era así, porque lo que hacían era robar el agua de las comunidades pobres. Así que es significativo que se celebre en África, también es significativo que sea justamente en Senegal, pero también hay oportunidades y las oportunidades son que en cualquier momento que hay un grupo así, pues los ciudadanos también pueden ir al foro y también hemos creado el foro del agua alternativo, que sería el foro de los pueblos. Así que existe una oportunidad para nosotros, los pueblos de todo el mundo, para reunirnos, aunarnos y poder ofrecer alternativas. Pero también nos tienen que ver desafiando de manera activa todo lo que quieren intentar conseguir con este foro del agua, el Consejo del Agua. Ellos no pueden establecer ninguna agenda mundial ni normas mundiales para el agua. Simplemente han encontrado un espacio que están utilizando y pienso que podemos desafiarles y podemos acentuar la voz y el poder de los pueblos. Así que lo esperamos para utilizar también esta oportunidad para señalarles el motivo por el cual se están reuniendo, lo que quieren hacer con el agua de los pueblos y también obteniendo una respuesta de la gente y de los representantes y políticos elegidos por toda África y el mundo. Nosotros nos vamos a resistir a esta toma corporativa del agua. Gracias. Gracias, Leonard. Gracias, Leonard. Gracias también por explicar ya la parte propositiva, que yo creo que esto anima bastante. De donde tú estás, pasamos también a Senegal, al contexto senegalés, donde tenemos a Fatou, que me gustaría hacerle la misma pregunta.
concretando también en qué temores hay para el país, para Senegal, delante de la celebración de este foro oficial y qué supone esto en la ciudad de Dakar, la que se entiende como puerto oficial, ¿no?, desde países de Europa del Norte hacia vuestra región. No os lo había comentado, pero por favor intentad ser un poco breves en vuestras intervenciones, 5 o 7 minutos, así tenemos tiempo de hacer una segunda ronda y luego el debate. Gracias, Dante. Voy a hablar en francés, va a ser más fácil para mí. Como ha dicho Leonard, las empresas multinacionales como Suez ven a Senegal como la puerta de entrada hacia la privatización de los servicios públicos del agua en África. Efectivamente, Senegal, según algunas instituciones financieras como el Banco Mundial o el FMI, es el alumno perfecto que ha triunfado en el ámbito de la privatización del agua. Senegal empezó la privatización del agua en sus territorios urbanos en 1996 y después de esta reforma hemos tenido 3 empresas, una sociedad de patrimonio que se encarga de hacer todo lo que es inversiones, grandes inversiones, una empresa privada de 1996 a 2019 que fue la SDE, que era la que se encargaba en su mayoría, que estaba participada por Bouygues y después por Eganó, que era una empresa con diferentes miembros de diferentes países. A partir del año 2000, la empresa privada está gestionada por Suez, que es una empresa privada francesa. Me gustaría mencionar este punto para decir que unos momentos antes de la llegada de Suez, en la SDE, en la empresa privada, había un 99% de los empleados eran senegaleses. Había una sola persona que no era senegalesa, es decir, todo lo gestionaban trabajadores locales en su totalidad. Antes decía que desde la deforma, desde el 96, el Estado creó una empresa patrimonial que se llama Sanos. Sones es la que se encarga de hacer toda la parte de grandes inversiones en trabajos de explotación. A partir de ese momento, nos preguntamos para qué servía la privatización. Cuando las inversiones las hace el Estado, la gestión, la explotación y la comercialización y demás las hacen los senegaleses, ¿para qué tener una empresa privada? A pesar de ello, a partir de enero de 2000, después de un periodo de incertidumbre, de negociaciones con el Estado, Suez obtuvo un contrato de 15 años para la gestión urbana del agua. Un año después de la llegada de Suez, teníamos que haber organizado el Foro Mundial Alternativo del Agua, coincidencia o no, diréis, porque el foro tendría que haberse hecho en 2021. Desgraciadamente, con el COVID lo hemos dejado para 2022. En 2022 Senegal va a ser el país que va a acoger el Foro Mundial del Agua. Senegal va a ser el país que va a acoger a todos los grandes vendedores, entre comillas, de agua del mundo. Van a estar aquí precisamente para ver cómo repartirse África. Y evidentemente con una serie de instituciones financieras como el Banco Mundial o el FMI. Entre tanto, en Senegal, desde la llegada de Suez, incluso antes, en la capital, en Dakar, en los barrios grandes, no tenemos agua suficiente y de calidad. Un ejemplo, ahora en mi casa, en la primera planta, no tenemos agua, solo tenemos agua por la noche.
y es exactamente este tipo de fenómeno el que se está reproduciendo, que el que se va a reproducir en el resto de países. Desgraciadamente, en el contexto del Senegal, en el contexto del foro alternativo que nosotros queremos organizar, muchas personas no están al corriente de esto. Algunos activistas están actualmente organizándose para quejarse o para demandar a Suez, porque Suez no está aquí únicamente por Senegal. Suez y el resto de empresas, ya sean Veolia, ya sean, bueno, en las demás, Senegal es únicamente un puerto de entrada y quieren ir al resto de países. Algunos países han sabido parar la privatización porque se dieron cuenta hasta qué punto su población sufría, que es el caso de Camerún. Nosotros esperamos que podamos resistir a la presión de las instituciones financieras para poder continuar tener una empresa de agua de gestión pública. En Senegal, nuestro contrato con Suez ha sido firmado por 15 años. El problema que tenemos es que, y es lo que ocurre actualmente, que es que además de la privatización del agua de la zona urbana, vamos hacia una privatización de la zona del agua en la zona rural. En la zona rural, en las zonas rurales, eran unas zonas gestionadas por las comunidades rurales y el Estado lo que está haciendo es privatizar. Una empresa canadiense que se llama Aquatec, está también SDE, que es Eganov, que ya no se encarga de la gestión urbana, pero que dentro de poco va a obtener la gestión rural. Y luego hay una tercera empresa, cuyo nombre no recuerdo, que gestiona los municipios. Lo malo de esto es que son personas con un ingreso bajo y han aumentado el precio del metro cúbico de agua, que de repente es muy, muy caro, 250 francos. Estas personas no pueden tener acceso al agua y las pocas personas que pueden pagar a la factura no tienen acceso al agua. Es decir, cuando ellos gestionaban sus propios recursos, todo iba bien. No tenían esto de forma barata y de forma continua. Y una vez que han privatizado, tienen agua cara y no tienen acceso al agua. Y yo digo que es una puerta de entrada. Van a intentar a privatizar el entorno rural y si funciona van a exportar esto al resto de países. Desgraciadamente nuestro país, como buen alumno, entre comillas, del modelo de partenariado público-privado, está arruinando a su población. Pero además, la población africana en general, porque todo lo que ocurre en Senegal se va a reproducir en otros países si funciona. Bueno, funcione o no, lo que hay que hacer es convencer a los gobiernos. Esto se hará en África Occidental, en África Oriental y en toda África, desgraciadamente. Creo que lo voy a dejar aquí. Dante, muchas gracias. Se me ha olvidado presentarme. Me llamo Fatou Diouf. Soy coordinadora de proyectos en la zona de servicios públicos para la zona de África Occidental francófona. Gracias. Gracias, Fatou. Yo creo que has explicado muy bien los impactos de la privatización allí, ¿no? Y el temor y esa puerta de entrada. También has explicado las consecuencias, ¿no? Subida de tarifa, menos acceso, generación de pobreza hídrica y desigualdades sociales. Aquí, desgraciadamente, también lo vivimos, ¿no? Más con esos actores que están aquí y allí, sobre todo Suez, ¿no? Que ahora incluso con la OPA que ha hecho Veolia sobre Suez, pues veremos cómo se configura todo este sector del agua privado, el mercado privado, pero es un gran temor en tanto que puede configurar un único monopolio privado del agua. Gracias por explicarnos esto. Y ahora también pasaríamos a Sudáfrica, donde tenemos a Faeza, donde allí no solo sufren el impacto de la privatización por grandes corporaciones, sino que también sufren
lo que es la gestión, una mala gestión pública o, como ellos dicen, una gestión predadora del gobierno. Ahora nos lo explicará, pero allí, en un contexto de crisis, en un contexto de sequía extrema durante que empezó en 2015, si no me equivoco, se empezaron a imponer un conjunto de medidas muy bestias, como contadores prepagos, instrumentos que se debían de pagar y que regulaban la cantidad de agua que podía tener cada familia y que los estratos más empobrecidos de la población más vulnerabilizada, incluso ha llamado armas de destrucción letal. Faeza, me gustaría que explicaras un poco cómo está vuestra lucha sobre este tema, cómo avanzan los contadores prepago y qué soluciones encontráis. Thank you. Gracias y buenas tardes. Me parece que allí es buenas tardes. Ya es la tarde. Soy Faeza Meyer. Trabajo en el colectivo de comunidad de la agua africana en Ciudad del Cabo y también formo parte de otras asociaciones pro justicia en el ámbito del agua. Y yo debo decir que la crisis del agua que tenemos en estos momentos no fue realmente una crisis, o digamos, no fue una crisis por falta de agua. Sí es cierto que existía una sequía, pero había suficiente agua para cubrir las necesidades de todas las personas. Pero debido a la mala gestión y a la corrupción, el gobierno de Ciudad del Cabo utilizó la situación para presionar a la gente, sobre todo a la gente más pobre, para que tuvieran que pagar más por el agua. Todas empresas como Nestlé, que utilizan muchísima agua, pues continúan con sus actividades de forma habitual. Y los ricos tenían un acceso al agua que no tenían los pobres. Y básicamente querían implementar una serie de políticas más restrictivas mediante estos contadores de prepago. Estos contadores de prepago solo ofrecen una cantidad determinada de agua y además afectaron terriblemente a la comunidad porque las personas estaban en situaciones terribles que tenían que hacer muchas colas, largas colas, durante horas para poder acceder a una cantidad limitada de agua. Es decir, esta población lleva enfrentándose a este tipo de crisis toda la vida. Y veamos por qué denominamos estas políticas armas de destrucción masiva. Básicamente, estos contadores de prepago se instalaron con mentiras. Se dijo a la gente que podrían gestionar su propia agua, pero muchos contadores se instalaron sin ningún tipo de autorización. La gente salía de casa por la mañana y por la tarde se encontraban que ya tenían el contador instalado en su jardín de atrás sin ningún tipo de autorización por su parte. Y se dijo a la gente que podrían gestionar su propio consumo de agua y que tendrían 350 litros de agua gratis. Y también se les dijo que si aceptaban el contador, entonces tendrían la posibilidad de tener una titularidad de sus casas. Y entonces, para poder tener la titularidad de sus casas, tenían que mantener este contador. Y además, la ciudad, el gobierno, tiene
un subsidio específico si se está por debajo de un sueldo mínimo específico o si eres jubilado, por ejemplo, tienes acceso a este subsidio o si estás en paro. Pero ahora resulta que si no aceptas este contador, ya no tienes acceso a este subsidio. Y por lo tanto, por un lado, no hay agua suficiente porque vemos que las comunidades se encuentran en situaciones de hacinamiento. En muchos casos tenemos grandes familias de hasta 4 generaciones que viven en una misma vivienda y que van montando pequeñas barracas en los jardines. Y estamos hablando de en una misma propiedad puedes tener, como digo, muchas generaciones de una misma familia y condiciones muy precarias de vida, y con esa cantidad de agua no hay suficiente, y además había casas que estaban sin agua durante semanas o durante meses porque no podían pagar las facturas, y luego había fugas de agua, había problemas con los contadores, con estas fugas de agua, pero las familias tenían que pagar esa agua que se había perdido por las fugas, también tenían que pagar por el alquiler del contador. Estos contadores provocaron una terrible división entre las distintas comunidades, y estos contadores, como digo, se instalaron en todas partes y provocaron muchos problemas, sobre todo en las viviendas sociales, donde no tenían la posibilidad de negarse a su instalación, y entonces empezaban con una cantidad limitada de 350 litros y además con unas facturas de agua terribles, pagando alquiler por ese contador que no habían solicitado. Y en muchos casos vemos que las familias han tenido que abandonar sus casas e ir a asentamientos informales. La gente está luchando por vivir porque además en estos asentamientos también hay grandes problemas de acceso al agua. No hay agua suficiente en función de la hora del día, no hay presión suficiente, no sale agua suficiente del agua, y sobre todo el fin de semana el agua deja de salir de esos grifos, y entonces hay luchas entre las comunidades. Sabemos que Ciudad del Cabo se encuentra entre las 5 primeras ciudades con más desigualdad en el mundo, y ahora la brecha entre los pobres y los ricos es enorme y no hace más que crecer día a día. Tenemos una terrible crisis de la vivienda con muchísimas familias, miles de familias que se encuentran en estos asentamientos informales. Llevamos 27 años de democracia y a pesar de ello tenemos ahora más asentamientos informales de los que teníamos antes, y la mitad de la población, más de la mitad de la población, está en situación de paro. Sabemos además que durante la pandemia estas comunidades no han podido recibir ningún tipo de servicio porque se consideran ilegales, a pesar de que el gobierno decía que esos servicios estarían disponibles para todas las personas. Pero estamos hablando de comunidades que llevan sin agua desde antes de la COVID. No se les considera como seres humanos en el momento en que la pandemia estaba en su punto álgido.
estas personas han tenido que vivir de la caridad de los vecinos. Podías ver a los jubilados sacando hielo de los congeladores para poder beber, madres que han tenido que tomar decisiones críticas de si el agua que tenían era para lavarse las manos o para limpiar la casa o para cocinar. Nuestras comunidades se están convirtiendo poco a poco en barrios realmente muy marginales y nuestras comunidades están sufriendo esta situación debido a los partidos políticos que están haciendo un trabajo de proselitismo. Pero vemos que la población ya no sabe lo que hacer ni en quién confiar. Y además nadie sabe lo que va a suceder en el futuro, porque ahora en Ciudad del Cabo se han inventado una nueva manera de sacarle dinero a los pobres. Desde el 18 de abril se aprobó una nueva declaración con respecto a los dispositivos de gestión común del agua. Y estos dispositivos, estos contadores, han provocado una terrible destrucción y ahora se supone que ya se han acabado, pero no es así, siguen estando allí. Y desde hace unos meses, cuando la ciudad emitió esta declaración, comenzaron a implementar estos nuevos contadores. Pero vemos que la mayoría de las personas no saben lo que está sucediendo ahora ni lo que va a suceder. Se dice que ahora pasamos de 350 litros a 500 litros, pero hay un truco allí, porque la gente no sabe lo que está ocurriendo. Parece, por un lado, que está muy bien lo que están diciendo con estos nuevos contadores, porque les están diciendo que nos van a dar 500 litros de agua en lugar de 350 litros de agua, pero al mismo tiempo nos dicen que tenemos que gestionar nuestra propia agua. Es decir, tenemos que estar por debajo de los 500 litros al día. Y si utilizamos más de 500 litros al día durante 2 meses seguidos, entonces recibiremos una carta de aviso. Algunos ya hemos recibido esta carta que dice que se nos penalizará si volvemos a superar estos 350 litros. Y solo se nos permitirá 200 litros al día. Para nosotros es terrible, es una situación terrible. Estamos esperando a ver lo que sucede, porque realmente la gente en su mayoría no sabe lo que conlleva este nuevo sistema de contadores y es importante concienciar a las comunidades, a todas nuestras compañeras, para poder luchar y poder resistir contra estos contadores neoliberales que están matando poco a poco a nuestras comunidades. Gracias. Gracias, Faeza. La verdad es que son medidas que deberían ser ilegales, ¿no? Primero, porque no se consultan. Segundo, porque vulneran el derecho humano al agua y al saneamiento, derecho que la Constitución de allí reconoce. Y tercero, porque, como bien explicaba, implican grandes consecuencias muy graves para la salud pública, ¿no? En tanto que te restringen el agua y tienes que decidir lavarte las manos, ducharte o comer. También gracias por poner voz a una situación poco conocida y también por ser críticas con una situación que desde aquí nos venden como respuesta a una gran sequía o a una crisis mundial, crisis regional del agua,
cuando en verdad, como mostráis, responde a una nefasta gestión de la región por parte de los gobiernos. Vamos un poquito mal de tiempo, así que pediré un poco de brevedad a las siguientes intervenciones. La siguiente es para Marcela y, bueno, yo creo que es un poco obvio con todo lo que han comentado las compañeras que es necesaria una organización alternativa y una solidaridad internacional, pero me gustaría preguntarle a Marcela cómo surgió la organización de estos foros alternativos mundiales del agua, por qué, a qué responden y cuáles han sido sus mayores logros desde el primer foro en 2003. Buenas tardes, compañeros, y buenos días para los que están a este otro lado del, del hemisferio. Primero, un gran saludo desde Cochabamba, Bolivia, para todos ustedes. Estamos felices de un poco compartir un poco nuestra óptica de cómo hemos venido viendo un poco esto de los foros alternativos del agua, ¿no? Para esto yo quiero contar una pequeña anécdota que tal vez de ahí nos sirve un poco a todos para ver por qué son importantes estos foros alternativos. Yo recuerdo del 2003, cuando estaba sucediendo el Foro Mundial del Agua en Kioto, en Japón, los compañeros de Canadá, del Consejo de Canadienses y del Polaris Institute, que en esos momentos estaban un poco a la cabeza de Maud Barlow y de Tony Clark, nos pidieron a la coordinadora del agua en Cochabamba, Bolivia, que en ese momento estaba como muy, muy fuerte por todo lo que había pasado el 2000, nos pidieron organizar una pequeña delegación latinoamericana para estar presentes en el foro oficial en Kioto. Nosotros dijimos sí, podemos organizar esa delegación latinoamericana, pero resulta que al momento de sentarnos para ver quiénes iban y qué organizaciones podrían estar presentes ahí, nos dimos cuenta de que no conocíamos a nadie en Latinoamérica que estaba peleando por el agua. Y entonces, al final, fueron los compañeros de Canadá que nos pasaron los contactos de los compañeros de la FENTAP en el Perú, por ejemplo, o de los compañeros del CDC en El Salvador, y un poco con esa información armamos una pequeña delegación que se hizo presente y que así de pequeña, junto con otros compañeros allá en Kioto, lograron hacer bastante ruido en el foro oficial, ¿no? Y es ahí un poco como anécdota, nos cuentan Oscar de Bolivia, Anaela, la compañera Anaela del Salvador y el compañero Luis Izarra de la FENTAP, que en un tren, un poco perdidos en Kioto porque ya estaban volviendo después del foro oficial, que dijeron, esto no puede ser posible, que no tengamos comunicación entre compañeros del mismo continente y que toda nuestra comunicación sea un poco mediada por los compañeros del norte, ¿no? Entonces, en este tren se decidió que íbamos a hacer un gran encuentro de organizaciones que estaban peleando por el agua en la región, en el continente, y con miras de crear un frente común contra la privatización en ese momento de las empresas públicas de agua que estaba muy fuerte en nuestra región, ¿no? Entonces, al año siguiente, el 2004, se armó este encuentro, otra vez con el apoyo de los compañeros del norte, y pudimos armar lo que ahora se conoce como la Red Vigilancia Interamericana por la Defensa y el Derecho al Agua, que han pasado ya tantos años, más de una década, compañeros, y algunos han salido, otros han entrado, pero que se ha, yo digo, consolidado como un referente en la región. Entonces, un poco esta anécdota va para decirles que si bien estos espacios oficiales están ahí y de alguna manera influyen mucho en las políticas que se hacen en nuestros países, también estamos ahí nosotros y tenemos la capacidad y creo que tenemos la creatividad de poder generar otros espacios que sean, no necesariamente en referencia a esto otro, pero que son realmente espacios nuestros,
donde nosotros podemos compartir lo que estamos haciendo, podemos compartir nuestras luchas, podemos compartir nuestras experiencias, nuestras victorias, tal vez llorarnos también algunas derrotas. Y por eso me parecen bien importantes estos espacios. Otra vez, no en relación a lo oficial está ahí y de alguna manera tenemos que descarrilar esas políticas que salen de estos lugares, pero al mismo tiempo creo que igual de importantes son estos otros espacios que vamos creando nosotros desde nuestros movimientos, desde nuestras organizaciones y desde nuestras propias experiencias, ¿no? Entonces, eso quiero poner un poco a relieve aquí en esta pequeña intervención para decirles eso, ¿no? De que es tiempo de que nos convoquemos nosotros mismos, ¿no? De que no necesariamente tengamos que ser convocados por estos grandes organismos internacionales, pero que es un poco el tiempo de juntarnos nosotros porque así lo vemos nosotros necesario y porque así creemos que es posible avanzar sobre la base de nuestras experiencias, ¿no? Eso un poco, yo creo que no he respondido la pregunta que hacía Dante, pero me parecía a mí que era importante compartir esta cuestión casi anecdótica, ¿no? Pero que ha significado 10 años después, más de 10 años después, una década después, ha significado tanto para nosotros, ¿no? Porque estamos aquí como Red Vida, un movimiento que, como les digo, se ha consolidado y es un referente en la región, ¿no? Eso, compañeros, eso un poco para hablar sobre la importancia de armar estos espacios alternativos entre nosotros, ¿no? Gracias, Marcela. También por tu brevedad, ganamos un poco de tiempo para el debate. Y ahora, después de mirar tanto la pantalla, por fin puedo mirar a Bernard y preguntarle la misma pregunta, más en clave de qué éxitos ha tenido esta organización, sobre todo teniendo en cuenta que el compañero es de Francia, una región donde viven y nacen las dos multinacionales más grandes del mundo, Suez y Veolia. Adelante. Para hablar de los éxitos, yo creo que es necesario volver al Foro Alternativo del Agua en Marsella en 2012. Cuando lo empezamos a preparar, estábamos frente a las multinacionales del agua y habían alentado en todas partes, en la ciudad, en Francia, en el mundo, decían que tenían soluciones. Pero 10 años después, hay que decirlo, esas soluciones no han llegado a nada. Les apoyaban el gobierno francés, un conjunto de organizaciones internacionales que forman parte de este Consejo Mundial del Agua, y también en este pequeño grupito se encontraban algunas ONGs y asociaciones que básicamente viven de los subsidios y subvenciones del gobierno. Que por lo tanto también forman parte del juego de las multinacionales. Y las soluciones aún las estamos esperando. En cuanto a nosotros, conseguimos reunir a más de 1 millar de personas. En Marsella hubo una gran manifestación. Si conocen Marsella, estamos hablando de la Côte de Bière, y por lo tanto una gran cantidad de gente, de personas. Hicimos muchas cosas, abordamos muchos temas, como lo decían las personas que han hablado antes, conocimos de cerca muchas luchas, muchas formas de tratar el tema del agua, y al fin y al cabo nos hubiera gustado que ahí se mantuvieran relaciones más estrechas, relaciones más continuas con todas las personas que conocimos, porque fue extraordinario, realmente había mucha gente. Pero después de todo eso, quedó, bueno, alguna red en Internet, por ejemplo, unas redes relativas al agua en Francia, algunas en inglés, pero no conseguimos avanzar de forma significativa.
en esas relaciones, que ante todo deben ser relaciones horizontales. Es un poco lo que también se había comentado aquí antes. Y por eso, ahora, a 6 meses de celebrarse ese foro mundial de las multinacionales, pero también de los estados, también de las organizaciones que financian muchas cosas, el Banco Mundial, el FMI, los bancos de desarrollo de cada país, el Banco Europeo de Desarrollo e Inversiones. Es decir, que ahora la verdad es que nos coge un poco justos. Tenemos poco tiempo porque hemos hecho balance a nivel europeo, pero todo esto no es suficiente. Yo creo que estamos un poco parcos de relaciones. Y es un poco lo que decía Marcela. Además, todo esto no tendría que venir con esta pátina del norte. Sí, vale, el Consejo de los Canadienses, pero no. Nosotros, nuestro papel en Europa es favorecer las luchas en el sur. Y ese tipo de experiencias también en espacios continentales o incluso diría subcontinentales. Y pienso que efectivamente, a partir de lo que hicimos en el Foro Mundial Alternativo de Marsella, yo creo que ese es el punto de partida para reflexionar sobre el futuro. Quizás el futuro del agua no será extraordinario, sobre todo si tomamos como referente Dakar. Pero pensemos en el futuro. ¿Por qué? Pues porque en todas partes, si pensamos en este desajuste climático que tenemos y lo que se ha ido hablando en las distintas COPs, donde se habla de la financiación, la mitigación del cambio climático, las multinacionales ahora piensan, vale, pues vamos a utilizar todos estos fondos, todos estos créditos, para darles un efecto de palanca. ¿Y para promover qué? Pues para alentar formas de partenariado público-privado. El público sirve como palanca, financia, y el privado lo que hace es obtener beneficios. Lo gestiona y obtiene beneficios. Y es en el marco de esta ofensiva de las multinacionales y del neoliberalismo con su rostro actual, es a partir de aquí que tenemos que pensar en el Foro Mundial del Consejo Mundial del Agua, sabiendo que el Consejo Mundial del Agua se está desacelerando. Le costaba encontrar un lugar, un estado donde celebrar este foro de 2021. Finalmente han decidido ir a Dakar y el foro siguiente van a intentar celebrarlo en Italia, al lado del Vaticano. Es decir, que tienen enormes dificultades porque hay otras instituciones que existen. Estoy pensando en instituciones que hay en el sudeste asiático, en Estocolmo, y ese foro, por lo tanto, estos foros van a competir. Nosotros tenemos la voluntad de que avance la privatización. Bueno, es lo que se vende desde Europa. Pero los adversarios compiten, están enfrentados entre sociedades, estados, y todos tienen ese punto de vista. Esto es todo, Dante. He terminado. Gracias, Bernard. Me quedo con lo que habéis dicho, ¿no? Redes de solidaridad más allá del foro, más allá de en respuesta a lo que hacen las multinacionales y poniendo en valor todo lo que hacemos. También creo que es muy importante lo que se comentaba, ¿no? Un Consejo Mundial no tan fuerte como era en 2000 y que hay que aprovechar estas debilidades para forjar nuestras alianzas públicas comunitarias y con valores democráticos y que ponen en el centro las personas y el interés general. Para la segunda ronda, como me gustaría que a partir de las 6 permitamos el intercambio con el público, tanto que está presente aquí y el online, intentemos para todas no alargarnos más de 2 minutos, porque yo creo que con las intervenciones que habéis hecho
ya habéis enfatizado en las resistencias comunitarias, ciudadanas, porque mi pregunta básicamente era ¿qué resistencias de base hay a estas prácticas privatizadoras, incluso del sector público, en contra de la población, en contra del interés general y sobre todo que afectan a la población más vulnerabilizada, ¿no? como mujeres, niños y ancianos? Y también, ¿qué alternativas o cómo podemos forjar, ¿no?, conjuntamente, ¿no? Hoy vemos un Movimiento Europeo del Agua aquí sentado, tenemos conexión en terreno, ¿cómo podemos seguir forjando alianzas solidarias, fuertes, que duren y que contribuyan, ya sea a este foro alternativo de Dakar, a los que vengan o a aquellos espacios internacionales que imaginemos? Si queréis, empezamos al revés del orden que hemos tenido. Bernard, 2 minutitos. Algunos actores ya han intentado en 2021 organizar una especie de foro abierto a todos, policéntrico y con perspectiva internacional, no de forma presencial, pero sí de forma remota, con las herramientas que tenemos, como Zoom. Esto es algo que se puede hacer a coste casi cero, porque hay que saber que organizar un foro cuesta mucho dinero. Mucha preparación cuesta mucho dinero si queremos que la gente se desplace y saber que actualmente los desplazamientos son relativamente difíciles. Por lo tanto, habría que poner en marcha este tipo de foros de forma permanente, lo que permitiría a las personas que luchan, a las personas que se interesan por estas cuestiones, estar en contacto unos con otros de forma que se pueda profundizar en ciertos temas y de forma en que se hable sobre el porqué de una lucha ha triunfado o ha fracasado, de forma que los demás puedan aprender de las lecciones. Creo que es muy importante en el periodo actual calibrar este punto. Gracias, Bernard. Marcela. Sí, yo quisiera hablar un poquito de las alternativas que estamos creando, no necesariamente dentro del marco de los foros alternativos, pero estos espacios son, como les decía antes, son espacios donde vamos compartiendo eso que estamos creando en nuestras regiones, ¿no? A partir de la Guerra del Agua en Cochabamba, el 2000, y un poco estos aprendizajes son porque nos damos golpes a veces, ¿no?, contra las paredes. Entonces es un poco ensayo, error, y ver qué funciona y qué no funciona para nosotros. Pero un poco a partir de lo que sucedió aquí en Cochabamba en el 2000, y esa fue una de las grandes lecciones, creo, de la Guerra del Agua, es el hecho de que tenemos que empezar a pensar en alternativas y tenemos que empezar a pensar de que vamos a ir ganando algunas luchas, ¿no? Cuando recuperamos la empresa del agua en Cochabamba, jamás pensamos que íbamos a ganar, jamás pensamos que eso iba a ser posible. Entonces, cuando llegó el momento de presentar una alternativa a la privatización y al mal funcionamiento de la empresa pública, no la teníamos. No la teníamos, y yo creo que hasta el momento hemos fallado en la construcción de esa alternativa pública después de la municipalización del agua. Entonces, esta dolorosa y dura lección del 2000 creo que nos ha hecho reflexionar a todos aquí en Cochabamba, pero también a nivel regional, ¿no? Y nos ha hecho ver la importancia de sí resistir, de oponernos, de decir esto no es lo que queremos, así no lo vamos a hacer. Y son esas directrices que vienen de estos foros oficiales, pero al mismo tiempo igual de importante es el hecho de tener una alternativa bajo el brazo y de decir esto sí, así sí, y lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, otra vez, tenemos que pasar de la resistencia del decir no a decir sí y a la construcción de alternativas, ¿no? Y en ese camino creo que estamos
estamos avanzando en Latinoamérica y me llena mucho de esperanza, ¿no? Cuando, por ejemplo, escucho a los compañeros colombianos hablar de su ley propia, ¿no? Su ley a partir de elaborada por ellos, no elaborada por un montón de abogados en un ministerio, pero elaborada por ellos mismos en trabajando con las comunidades, yendo a las comunidades y presentando alternativas legislativas que me parece que son súper importantes, ¿no? Eso por un lado, en Colombia, a nivel regional, y a partir de la Red Vida, hemos creado una plataforma, por ejemplo, cuando el Banco Mundial empieza a hablarnos de los acuerdos público-privados o de los acuerdos basados en la mercantilización, por ejemplo, en el beneficio, nosotros hemos dicho no queremos eso, vamos a hacer nuestros acuerdos basados en la solidaridad entre sistemas de agua, basados en la horizontalidad, sin fines de lucro, y lo estamos logrando con muchas dificultades porque financiamiento no hay, ¿no? Lo que sí hay es mucha buena voluntad de parte de las organizaciones públicas, de parte de los trabajadores, de las empresas públicas, de parte de las organizaciones, de las comunidades organizadas, ¿no? Entonces, si bien hay yo un poco aquí parto desde los zapatistas, ¿no? Que si bien hay un no bien grande, hay muchos sís, ¿no? Y creo que desde las regiones somos capaces de construir estas alternativas. Las comunidades azules son otro, me parece un gran ejemplo de cómo podemos avanzar celebrándonos nuestras propias victorias, nuestra propia eficiencia, ¿no? Nuestras propias formas de medir desde las organizaciones cómo somos de buenos haciendo las cosas, ¿no? Y sin esperar el reconocimiento de estos organismos a los que criticamos tanto, ¿no? Entonces, otra vez, compañeros, me parece que está bien resistir, está bien de decirle no al foro oficial, pero al mismo tiempo creo que es importante como organizaciones, como comunidades organizadas, empezar a pensar en alternativas y empezar en la posibilidad de que vamos a ir ganando y cómo podemos reemplazar esto que está mal y que está podrido por algo que sí funciona para nosotros como movimiento, ¿no? Sí, Marcela. Faiza. Hola, yo quisiera decir que el pre-COVID, justo antes del COVID, ya teníamos una lucha contra todos estos temas. Y había un impulso allí. La gente ya había empezado a sufrir, había esta rabia contra la privatización que estaba ocurriendo con nuestra agua, que esperan que nosotros tengamos que tener estos contadores y que, claro, tenemos que poder explicar nuestra situación y, claro, ellos quieren establecer esta relación con nosotros, con estos contadores. Con lo cual, pre-COVID, pienso que la organización ya iba en esta dirección. Había esta respuesta urgente de las comunidades. Bueno, al principio teníamos problemas incluso con alimentos con el COVID y los activistas de primera línea como nosotros tuvimos que tener en cuenta a esta gente y claro, o bien tenían este contador o ya no tenían agua y nosotros teníamos que asegurarnos de que les llegara agua y conseguimos de muchas maneras poderles facilitar agua. Así que, bueno, muchas de nuestras personas no aceptaron
crearon estos contadores porque pudieron explicar el impacto de estos contadores, pero ya muchos de nuestras comunidades no aceptaron este dispositivo. Nosotros durante COVID, como no aceptamos ya el contador pre-COVID, pudimos ayudar a los que tenían el contador y ya no tenían agua. Estuvimos hablando con los gobiernos locales y con mucha gente, pero todo iba a oídos sordos y no podíamos asegurarnos de que nuestras madres, hermanas y hermanos que no tenían acceso al agua pudieran tener agua. Pero bueno, ahora poco a poco la gente se va implicando más y tengo que decir que hay muchos activistas de primera línea que quedaron marginalizados y no pudieron participar durante la pandemia. Hubo muchísimas reuniones por Zoom y la mayoría de la gente de la comunidad de clase médica no tenían ni smartphones ni electricidad en casa, y para mucha gente era muy difícil participar en las conversaciones durante la pandemia y tratar los temas que había que tratar. Pero como ahora hay menos prohibiciones, nos podemos organizar como el colectivo del bien común del agua. Nosotros queremos dar educación política y queremos apoyar la autoorganización, y lo hacemos a través de diferentes comités del agua. Lo hacemos en Ciudad del Cabo y también lo hacemos en zonas más agrícolas de alrededor. Lo que estamos haciendo ahora mismo, bueno, estamos creando estos comités de acción del agua, los nuevos y los que ya existen, reforzarlos, y se centran sobre todo en los temas del agua relacionados con el agua, los impactos, la lucha, por qué estamos luchando, e intentamos apoyarles individualmente y como colectivo, porque pensamos que todos estamos navegando en la misma dirección. A todos nos cuestan los mismos, tenemos los mismos problemas en nuestras comunidades. Así pues, pienso que el foro alternativo es un espacio importante para nosotros donde podemos conectarnos con esta lucha a nivel internacional, porque entendemos que no podemos cambiar las cosas localmente, en mi área, en mi jardín trasero, porque la ciudad del Cabo continuará ignorándome. Tenemos que hablar con la ciudad de mi, con la gente de mi calle, de mi ciudad, de Ciudad del Cabo, pero en realidad tenemos que luchar y derrocar el capitalismo. El capitalismo está en crisis y debido a esta crisis todos estamos sufriendo. Ya no saben cómo más ganar dinero y por eso están encontrando maneras que nosotros paguemos por sus problemas, por sus fallos. Tenemos sequías y nosotros somos los que tenemos que pagar por ello. E incluso cuando teníamos sequía y nos dijeron que solo podíamos utilizar 50 litros al día por la crisis a la que nos enfrentábamos, la crisis ya ha pasado, pero ahora no podemos utilizar ni 25 o 50 litros al día. Utilizamos mucho menos. Siempre doy el ejemplo de una familia en mi comunidad con 17 personas, 10 adultos y 7 niños, y esta familia tiene uno de estos contadores y solo saca 76 litros al día, y por eso solo tiran la cadena del váter solo una vez al día. Imaginaros 17 personas yendo al lavabo día y noche y solo tirar la cadena una vez al día. Los niños que están allí fuera no tienen ni idea de lo que significa beber del agua del grifo. Esta familia tiene que ir a sus vecinos. Vivimos en
estas condiciones y por esto este colectivo del bien común del agua africano, nosotros estamos muy ocupados organizando nuestras comunidades y asegurándonos de que creamos estos comités de la acción del agua para que haya esta concienciación, para que conectemos nuestras luchas y para que podamos de manera crítica apartar esta política neoliberal que nos han impuesto, tanto si nos va a matar como si no. Gracias. Merci, Faeza. Fatou y Leonard, faltáis vosotros. Dos minutitos, por favor, si podéis ser breve. Vale, gracias, Dante. Vale, para ir muy rápido. Vamos a hablar de las alternativas. Las alternativas están en el mundo y hay que encontrarlas en lo que se refiere a al mundo rural, sobre todo en Senegal. La alternativa es lo que ocurría antes, y es que las comunidades rurales gestionaban sus propios recursos. Es más barato, tienen agua de forma continua y hacen y tenían beneficios que les permitían tener otras actividades económicas. En el ámbito urbano, es un poco lo que explicaba antes, ¿no? Y es que el personal está ahí. Tenemos un personal, un equipo, o sea, unos empleados local, competente. Al final de la SDE teníamos unos empleados que casi el 100% eran senegaleses y que hacían el trabajo de forma adecuada. E incluso, evidentemente, aunque a pesar había muchas deficiencias, era mucho mejor que lo que tenemos ahora. Además, las grandes inversiones las hace la empresa de patrimonio, la empresa nacional. Por lo tanto, ¿por qué privatizar? ¿Qué lógica tiene esta privatización? No tiene ningún sentido. En lo que se refiere al foro alternativo, creo que es el momento y creo que es el punto en el que hay que hablar con la población, porque en realidad el Foro Mundial y los actores que acudan al Foro Mundial no hablan con la población. Lo que les interesa son los gobiernos, los representantes de los gobiernos, los que van a estar ahí para decir tenemos que privatizar el agua en vuestro país. Es exactamente eso lo que les interesa. Pero los actores del foro alternativo, ellos tienen que hablar con la población porque es la población la que sufre las consecuencias primarias de la privatización del agua. Y además son las mujeres y los niños. Las mujeres y los niños son ellos los que pierden mucho tiempo yendo a buscar agua. Alguien lo ha dicho antes, una familia con hijos que no tiene acceso al agua, y es lo que ocurre en todas partes, no solo en África del Sur, Faiza, es en todas partes. Cuando hay un sistema de privatización, hay de forma aparejada una falta de agua real o un poder adquisitivo que no permite comprar agua. Por lo tanto, las mujeres y los niños, que desgraciadamente son los más vulnerables, tienen que perder mucho tiempo y mucha energía, dedicarle mucha energía para tener acceso a este agua. Por lo tanto, los foros alternativos mundiales son los momentos en los que hay que aprovechar para hablar con la población y para decirles que hay otras posibilidades. Y la otra posibilidad sería la remunicipalización. Otra posibilidad sería deshacerse de las empresas privadas que únicamente están ahí para llenarse los bolsillos y no están ahí para darles aguas a los senegaleses, cameruneses o a los sudafricanos. Están ahí para llenar sus cuentas bancarias. Están aquí solo por ellos. Por lo tanto, hay que hablar con la población y decirles que hay una solución, y esta solución no es una solución que parte del sector privado, sino del sector público. En lo que se refiere a este foro alternativo en 2021, no sé si me oís. En lo que se refiere sí, ¿me oís? ¿Se me oye? Voy a apagar la cámara para que sea todo más claro. En lo que se refiere al foro alternativo de 2022, el año que viene,
tenemos un pequeño comité de organizativo y en este comité de organización tenemos un coordinador local. Este coordinador local se va a encargar de agrupar a todas las organizaciones de base que quieren participar y que trabajan en Senegal. También tenemos un coordinador a nivel africano que es Leonard. Quizá hable de esto. Y esta persona se va a encargar de coordinar las herramientas, las actividades a nivel regional africano. Evidentemente, estamos abiertos a cualquier organización que quiera unirse a nosotros, porque esta batalla no es únicamente una batalla senegalesa, no es únicamente lucha africana, es una lucha mundial. Y es lo que ocurre en África, es lo que ocurre en América Latina, es lo que ocurre en algunos países de Europa, en todas partes del mundo. Por lo tanto, la gente tiene que saber que los servicios públicos no tienen que ser privatizados. Los servicios públicos tienen que ser o deben permanecer dentro de la esfera de la gestión pública para que sean gestionados de forma correcta. Bien, es lo que tengo que decir. Gracias. Muchísimas gracias, Fatou. Leonard. Hello. Leonard, no te podemos seguir. No sé si podrías apagar tu cámara. Hola, hola. Vamos a probarlo así. Bueno, lo probaremos así. Bueno, muchas gracias, Dante, y gracias a los copanelistas por señalar. For the field private the World Water Council earlier. Hello? Hello, can you hear me? Is it better? Yes, hello. Vamos a probarlo de nuevo. Vale, de acuerdo. Pues estaba dando las gracias a los copanelistas por señalar a esa población que está sufriendo. Es la que sufre de verdad el resultado de la privatización. Es la agenda del Banco Mundial, del Consejo Mundial del Agua y sus aliados. Y son los pobres en las ciudades y en las zonas rurales los que sufren más. Y entre estas poblaciones también tenemos a las mujeres y a los niños, que básicamente tienen que utilizar las cabezas para llevar el agua a sus hogares. Esta es la situación en toda África. En cuanto a las alternativas, podemos ver que la infraestructura del agua estaba centralizada y teníamos esta sensación de comunidad y ya teníamos una infraestructura. Así que, bueno, hay esta idea de que es la comunidad que puede gestionar su propia agua y tomar sus propias decisiones sobre cómo gestionar y preservar su sistema. Para las zonas rurales también se ha hablado sobre gestión comunitaria. Tuvimos un proyecto piloto en Ghana que ha tenido éxito 8 años hasta que finalmente ha sido retomado por un nuevo partido político, pero hay algunas lecciones que hemos aprendido en este sentido. Podemos organizarnos de manera distinta en cuanto al agua, siempre teniendo en cuenta los principios de la democracia y teniéndolo como un servicio público. Y
también tenemos el partenariado público-público, que también está facilitado por la Alianza de Partenariado del Agua. Y pienso que esto es bueno porque hace que las instituciones públicas se reúnan para ayudarse entre ellos basándose en la solidaridad, sin ánimo de lucro. Pero hay el otro lado de la moneda, que sería los servicios del agua público que están gestionados con la participación del sector privado. Y ellos son los que poco a poco van introduciendo estas motivaciones del sector privado. Esto es un poco lo que vemos en Senegal, que están promoviendo esta gestión de la privatización y la gestión privatizada del agua. Esto es un aspecto del partenariado público-público que se tiene que solucionar. Pero si vamos al foro del agua alternativo, pienso que deberíamos identificar y celebrar algunas de estas alternativas que están funcionando bien en distintos países. Y luego también, más allá del foro, deberíamos ser capaces de crear una infraestructura de la campaña para poder vincular las experiencias del sur global con el norte global. Y básicamente estoy pensando en cómo podemos influir las acciones y las ideas de las 8 instituciones de el norte global, porque ellos tienen bastante poder en países como el nuestro, y pienso que democráticamente los ciudadanos europeos podrían ser capaces de influir algunas de estas instituciones y cómo funcionan y aplican los impuestos, también sobre los europeos, porque algunos están insistiendo y empujando hacia la privatización de manera activa aquí. Así pues, en cuanto al foro del agua alternativo, pienso que esto es una gran ayuda para nosotros, y también estoy pensando en el mundo corporativo. Yo pienso que con estas alternativas, con este foro alternativo, esto es lo que es más importante para nosotros para luchar contra esta situación. Gracias. Gracias, Leonard. Gracias a todas. Tenemos 20 minutitos para recoger preguntas, reflexiones, ¿vale? Hay algunas online, pero priorizamos las que hayan aquí. Recogemos 3, respondemos y luego vamos a online. Renato, ¿alguien más? ¿Vale? Daniel. Vale. Gracias por intervenir a todos los compas que participaron. Soy Renato del Foro Italiano de los Movimientos por el Agua y integrante del European Water Movement. La pregunta que me viene a ser importante es ¿cuáles son las dificultades que usted ve en la construcción del foro alternativo en Senegal? Y si le parece una buena medida el hecho de hacer un encuentro internacional en poco tiempo en Dakar con todas las redes internacionales que quieran ayudarlos a hacer el foro alternativo. ¿Cómo ven esto? Y si tienen capacidad de convocatoria de los sectores sociales, decimos, de Senegal. Gracias. Sí, yo soy Daniel, de la coordinación Agua Isla de Francia, y pienso que es especialmente importante cuando hablamos del agua y del ciclo del agua
y hacer que también se incluya el tema de la agricultura, porque el agua de lluvia sirve o bien para alimentar los campos, o bien podemos conservarla para que filtre el suelo y recargue las capas freáticas, o bien se pierde, se convierte en una escorrentía y debido a las malas prácticas agrícolas, la tierra está tan endurecida, la arcilla tan dura. En Burkina, de hecho, se le conoce como Zipelé, en otros países tiene otro nombre. La tierra está tan árida que ya no se puede cultivar y vamos hacia la desertización. Por lo tanto, en la agricultura en África creo que hay muchísimas experiencias. En Senegal, por ejemplo, el caso de las granjas piloto. Creo que también en Burkina está la experiencia de Vebugri y de toda una serie de granjas que han establecido sistemas que son fértiles, que resisten a la sequía, incluso en el Sahel. Por lo tanto, se puede revertir la situación de las regiones y restablecer el ciclo del agua. Y así es como se puede cambiar totalmente también el rostro de África. Por eso, hay una serie de agricultores que desarrollan soluciones de verdad alternativas. Pienso que están, que van a colaborar o que pudiesen colaborar en el foro alternativo. Sería una forma de mostrar que también existe una posibilidad de intervenir a través de la agricultura en África. Si en terreno queréis contestar, Fatou, Faiza, Leonard, Marcela o Bernard, adelante. Okay, I think I'll take up the first question. So the challenge is sí. El reto es que en el caso de 2022, creemos que es muy importante movilizar y trabajar de forma conjunta porque no podemos trabajar solos. Tenemos que poder influir sobre algunas de las instituciones electas democráticas. Yo creo que esto es algo que debemos hacer desde ahora hasta marzo. La sociedad civil, los representantes electos de la población, que sean conscientes de estas alternativas, porque nuestras experiencias pasadas, debo decir que no ha sido fácil en ningún caso, pero es algo que es factible. Si al menos empezamos con tiempo, es decir, que sean conscientes de la existencia de estas alternativas, que puedan realizar declaraciones públicas y sean conscientes de la dirección que queremos tomar y que es una dirección que refleja la voluntad del pueblo. Este es uno de los retos que yo quisiera mencionar. Gracias. ¿Puedo tomar la palabra? Sí, adelante. ¿Puedo, Dante, tomar la palabra? Ya, ya. ¿Aló? Yes. Ok. Sí, muchísimas gracias. Me gustaría decir y explicar que no es ahora que estamos empezando a organizar el Foro Alternativo Mundial. Ya hace tiempo que estamos en ello. Y organizaciones como Blue Planet participan
Sí, se ha ido el sonido, efectivamente. Sí, como estaba diciendo, no hemos empezado a organizar el Foro Alternativo Mundial ahora, sino que ya hace tiempo que estamos trabajando en ello con PSA, EPSI, Blue Planet y otras organizaciones. Como ya comenté en mi intervención anterior, nosotros hemos contratado una coordinadora local que se encargará de reunir todas aquellas acciones locales, que se encargará de ver cuáles son las asociaciones que están dispuestas a ayudarnos en la organización de este foro alternativo. Y tengo el honor, estoy muy contenta de ver al presidente de un movimiento de jóvenes a los que les interesa mucho el tema del agua. De hecho, lo estuvimos hablando ayer y también esta mañana para que viera un poquito cómo funciona. Y sin duda están listos estos jóvenes a unirse a nosotros. Todo eso para indicar que en Senegal las cosas empiezan a moverse, empezamos a tomar ciertos contactos, a llevar a cabo estas acciones. Yo no diría tampoco que estamos ya 100% listos, pero yo creo que vamos por buen camino. Y gracias por plantear esta pregunta con respecto a las organizaciones locales. En cuanto a las soluciones sobre la agricultura, me gustaría comentar una cosa. En Senegal, somos uno de los escasos países donde algunos agricultores, sobre todo los horticultores, utilizan el agua de Suez, el agua privada. No utilizan el agua de lluvia que se recoge. Y esto es así, porque la población no tiene bastante agua. No digo que no sea importante, pero la agricultura. Pero hay que encontrar también otras soluciones. Por ejemplo, se podría recoger el agua de lluvia. Este año, por ejemplo, ha llovido mucho. Se podría recoger esa agua de lluvia, almacenarla y utilizarla. Un agua gratuita para la agricultura. Y esto supondrá ingresos para el agricultor y sus productos agrícolas pues costarán menos a las familias. Y otra cosa también, se podría decir que esto es importante para Dakar y Senegal, pero el agua potable no se puede utilizar para la agricultura, porque esto es lo que sucede en la zona de Niang, que está por encima de Dakar. El agua potable, el agua de la población, se le otorga a los agricultores. Y, por lo tanto, yo creo que este es otro punto que hay que analizar. Hay que ver un poco con estos horticultores, con el gobierno, cómo se puede gestionar también este tema. Gracias. Faiza, ¿quieres hablar? Sure. Yeah, go ahead. May I go? Yes. Sí, gracias. Desde por nuestra parte, nosotros hemos estado trabajando también con el proyecto Blue Planet desde el principio, cuando se empezó a hablar del FAMA. Y es la primera vez que nuestra organización se implica. Tenemos un plan a 5 meses que empieza ahora hasta la organización del foro. Lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos a través de nuestros talleres, estamos concienciando sobre este foro y por qué es importante para las comunidades y para las organizaciones implicarse. Tenemos organizaciones y comunicaciones que ya están trabajando en este trabajo de concienciación, pero además en la semana del FAMA nos gustaría, queremos que se realicen actividades en Ciudad del Cabo y en
para ver si podemos ir influyendo sobre las comunidades y para mostrar solidaridad y mostrar esta implicación y que estamos ya hartos de estas grandes corporaciones tomando decisiones por personas que no conocen. Y por nuestra parte, simplemente es una cuestión de empezar a trabajar desde ahora para asegurarnos de que tenemos un suelo fértil en el momento de transmitir nuestro mensaje y aquellos que estén en el foro puedan sentir el impacto que nosotros tenemos como un frente unido. Muchísimas gracias. Gracias, Faiza. Sí, se han hecho diferentes preguntas. Algunas ya están respondidas por el mismo chat del Zoom. Quedaba una. A ver, que la tenía por aquí. Sí. De Margaret Marion Stewart. Es una pregunta para Faiza. Y te da gracias por tu presentación tan emotiva y pregunta si tenéis acceso a algún tipo de representación legal para vos para actuar en vuestro nombre o en nombre de vuestros compañeros. Sí, había visto la pregunta y lo siento, se me pasó contestarla. En estos momentos estamos trabajando con organizaciones e instituciones que realizan este tipo de trabajo, aunque es difícil encontrar a personas que trabajan de forma gratuita, pro bono. Y cuando luchas por el acceso al agua, entonces se nos criminaliza. Y estamos hablando de una situación de derechos humanos. Y cuando actuamos individualmente, entonces se convierte en un delito. Pero si actuamos de forma colectiva, entonces es más difícil realmente vencernos. Y parte de nuestra estrategia, de nuestra campaña, es justamente encontrar este apoyo legal para nuestra causa, porque obviamente no puede ser legal que se abuse de esta manera de las personas. Y en estos momentos estamos hablando con estas entidades legales, porque estamos hablando de una gran lucha. Estamos entrando en arenas movedizas y es importante tener este apoyo legal, esta representación legal, porque desde las autoridades locales hasta el gobierno, hasta las empresas que se benefician de la mercantilización del agua, no quieren tener delante activistas como nosotros, dicen que siempre estamos causando problemas. No nos quieren ahí, por lo tanto, es imprescindible que tengamos esta representación legal. Y en una de nuestras comunidades, contamos con un comité de autodefensa que analiza todos y cada uno de estos temas porque hemos tenido amenazas de la policía y que no tienen. Y hemos visto, por ejemplo, activistas que han tenido que mudarse debido a estas amenazas. Por lo tanto, no solo necesitamos un apoyo legal para la lucha que llevamos a cabo para demostrar al gobierno que ellos son los delincuentes, no nosotros, ellos son los delincuentes, pero además necesitamos empezar a analizar el tipo de apoyo legal que puede ayudarnos a proteger a los activistas cuando se cruzan ciertas fronteras y se nos llama delincuentes. Espero haber respondido a la pregunta. Gracias, Faiza, por tu voz.
tan poderosa. Vamos a leer un comentario de Mira del proyecto Blue Planet y quiere que todos recordemos que somos un grupo pequeño con recursos limitados y lo importante es poder contar con más personas y con grupos de base y también tener apoyo financiero. Estamos muy de acuerdo con todas vuestras ideas y tenemos grupos de investigación, pero una vez más somos pequeños y con una capacidad limitada. Comentaros que también hoy en el Movimiento Europeo del Agua hemos decidido crear un grupo de trabajo para ver cómo sumamos a esta solidaridad internacional hacia el FAMA. Por lo tanto, podemos seguir contactadas a través de Blue Planet Project, del European Water Movement y nada, caminar hacia el FAMA 2022. De nuevo, gracias a todas. El debate seguramente ha quedado corto, pero en el chat quedan recogidos algunos contactos que os pueden ser útiles. Muchas gracias.